en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Cada ocho días, aquí en www.rcpc.co, viernes 7 y 30 de la noche, tocamos uno, tocamos uno de esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. El programa Radial, integrado por Juan Manuel Pombo, por nuestro compañero Salim Hacir y quien les habla Neil Barrio. Sean todos bienvenidos a Descubriendo. Y amigos, recordarles lo de siempre antes de iniciar nuestro programa, nuestro compartir de conocimientos, el compartir de la investigación realizada por cada miembro de la mesa de trabajo de Descubriendo. Es un compartir de información, no se pretende presentar como una verdad absoluta. Todo tiene que ser, ser comprobado por cada uno de nosotros en el proceso de investigación personal y comprobación personal que podamos hacer. Es decir, que el programa realmente empieza para cada oyente cuando finalizamos el programa. Estamos transmitiendo también a través de Facebook, Facebook Live, la página de Radio Cultural Planeta Conciencia, la fanpage de Radio Cultural Planeta Conciencia. Se pueden conectar y ver la transmisión de Facebook Live. Para hoy hemos investigado, preparado el tema, un tema que pues nos topamos en este proceso personal y grupal descubriendo vamos descubriendo valga la redundancia tendencias nuevos conocimientos nuevas propuestas nuevas visiones en fin algunas muy interesantes otras que carecen de un sustento claro y real y nuestra intención es tomar todas estas interpretaciones y encontrarle un sentido lógico de acuerdo a la visión por supuesto de descubriendo puede ser distinta para cada uno de nuestros oyentes por eso les decía se trata de un compartir Hoy vamos a hablar de Yeshua Hamashiach. Vamos a preguntarnos quién es este personaje que se está mencionando con mucha fuerza en medio o en torno del ambiente investigativo, el ambiente también religioso, el ambiente protestante, evangélico. Ya se habla de Yeshua Hamashiach. ¿Y qué significa todo lo que hay alrededor de esto? Así que muy atentos muy pendientes. Si pueden anotar, háganlo para que después cada uno de nosotros podamos ampliar la información. Pueden escribirnos a través del WhatsApp de 304-361-5881. También nos pueden escribir a través del chat de la página rcpc.co y también nos pueden escribir a través del de chat del Facebook Live donde estamos transmitiendo. Saludo a Salim Hasir. Bienvenido, Salim, a este tema que proponemos a la audiencia Descubriendo. Hola, Neilo, hola Juan, y un saludo para los oyentes de Descubriendo. apagado. para ti, a mi compañero Juan, y para todos los oyentes que ya están a la espera del desarrollo de la investigación que traemos hoy sobre Yeshua Hamashiach. Una tendencia que, como tú lo mencionas, ha tomado fuerza y nos ha llamado la atención porque eh, gira en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Y bueno, siempre todo aquello que tiene que ver con Jesús o se relaciona con Jesús, llama la atención, ¿no? Puesto que ha sido una figura, digamos, de las más influyentes en la historia de la humanidad. Sin duda alguna. Entonces, bueno, invitados y atentos allí al desarrollo del programa. Hola Juan, bienvenido al programa de hoy, aquí en Descubriendo. Un saludo a ti, Neil, para Salín también y para todos nuestros queridos oyentes que ya están aquí dispuestos a recibir esta investigación que hemos hecho de parte de la mesa de trabajo eh, averiguando indagando sobre este personaje Yeshua Jamashia Jamashia que aprende un poquito el hebreo sí me queda complicado pero, claro, pero bueno latino ¿no? vamos a desarrollarlo en el transcurso del vamos, programa vamos a intentar hacer lo mejor posible la exposición de el material investigativo que tenemos para ustedes bien iniciemos ya comentar primero de dónde surgió la necesidad de hablar de este tema. Ya saben ustedes que hemos venido haciendo un trabajo de difundir y de rescatar el mensaje de Cristo. Esto a través de los programas radiales, hace ya pues más de más de seis años, y también a través de los videos que estamos haciendo en YouTube. El último video que hicimos, Quién Mató a Jesús. Ahí hablábamos, como decía nuestro compañero Salín, la influencia que ha tenido la enseñanza de Jesús en la humanidad. Eso es indiscutible, ¿no? Tanto que, como lo decíamos en el video, la forma de contar el tiempo se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Claro, eso para nosotros los occidentales. Sí. ¿Verdad? Porque el calendario hebreo sí, tiene otra tiene cuenta. Tiene otra cuenta. Uh -huh. Sin embargo, para nosotros los occidentales ha tenido una fuerte influencia, sin duda alguna. Y en ese proceso de difundir la trascendencia del mensaje de Jesús, nos hemos encontrado con argumentos que nos llamaron la atención sobre que el Jesús, el Jesús cristiano que conoce occidente, es completamente diferente al verdadero Yeshua Hamashia, ¿sí? Como el verdadero hijo o del Elohim, Padre Creador Yahvé. Se está enseñando o se está difundiendo este tipo de información, eh, incluso en, en ambientes religiosos, pastores que hablan claramente de Yeshua Hamasía, o en corrientes investigativas que tratan de encontrar mayor profundidad en el mensaje de Cristo, del que se da, o el que se ha conocido, desde la religión católica, que fue el quien lo estipuló, ¿no? sí. quien lo, o quien se ha dado la autoridad para decir que es el representante de, de Jesús, del Padre, aquí en el planeta Tierra. Por lo tanto, nos llamó la atención y comenzamos a investigar sobre eh, esta visión que se tiene, la otra visión que se tiene de Jesús el Cristo, pero ya desde el punto de vista Yeshua Hamashiach. Y allí nos encontramos, durante el desarrollo, unas situaciones que nos hicieron recordar, indudablemente, eh, un anuncio que ya se ha hecho hace miles de años atrás con relación a un momento clave. ¿Qué ocurriría en la humanidad? Aquí hemos hablado de que estamos en tiempos de anuncios, de verdades, y estamos en tiempos de búsqueda. ¿sí? Se unen las dos cosas. Tiempos de anuncio, es decir, personas que están dispuestas a anunciar, y hay otras personas que están dispuestas a buscar. Entonces, entre el buscador y el anunciador hay, puede haber un momento de, 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 de encuentro, sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que un buscador debería tener en cuenta? que todo lo que se anuncie no necesariamente es la verdad que él está buscando. Pero, evidentemente, eh, ese temor no le debe impedir a él seguir con la búsqueda. Por lo tanto, la búsqueda así es permanente, pero teniendo en cuenta que los anuncios, como se anunció hace ya miles de años atrás, podrían estar eh, determinando un momento de confusión, un momento de de desvirtuar el mensaje original. Y aquí es donde la cuestión se pone complicada, ¿verdad? ¿Cuál es la, lo voy a decir como tradicionalmente se cree, cuál es la sana doctrina y cuál es la falsa doctrina? Entonces, evidentemente tendría que ser los frutos que cada una de ellas dé conforme a lo que originalmente se pretendió con el mensaje que se transmitió. Sí. Quiero decir con esto, y ya termino, Salim, que la sana doctrina terminaría eh, siendo para el hombre lo que hablábamos en la en el programa que hicimos sobre el camino de la real búsqueda, es decir, llegar al bien. Llegar al bien sí. Si llegamos al bien, los conocimientos que utilizamos para llegar allá significa que fueron de sana doctrina. Pero la falsa doctrina sería aquel conocimiento que nos aleja cada vez más del verdadero bien o de la felicidad real dentro de la dimensión del hombre terrestre. Y, y fíjate que dentro de eso que estás diciendo, eh, hay una parte del, del anunciador que mencionabas, eh, pueden haber dos tipos de anuncios, algunos eh, falsos y otros que lleven a esa sana doctrina, pero también por parte del buscador, como hablábamos en ese programa, hay tipos de, de intenciones dentro de la búsqueda. Hay buscadores que pueden eh, tener enfrente la, la sana doctrina, pero la rechazan, porque están buscando no llegar al bien necesariamente, sino de pronto acumular conocimientos o conocimientos que le den poder de alguna uh -huh. forma. Entonces, hay de todo, hasta uh -huh. el dinero, ¿no? Hasta el dinero. Entonces, tú hablabas de, de ese anuncio ancestral. Eh, aquí tengo eh, la referencia en Segunda de Tesalonicenses 2.3, que diría que es de los anuncios más conocidos dentro de la confusión que se anunció para el final de los tiempos o en un tiempo específico. Dice Segunda de, de Tesalonicenses 2.3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí Pablo les envía la carta a los de Tesalónica explicándoles eh, el momento de lo que sería la segunda venida. Entonces aquí Pablo les advierte, les está haciendo una advertencia de que nadie los engañe porque antes de que se dé el proceso de la segunda venida, antes de que eso suceda vendrá primero una apostasía. Luego se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que pues ya hemos hablado muchas veces aquí, que es ese líder del nuevo orden mundial o también conocido como el anticristo. Entonces la apostasía, que es una palabra para hacer referencia a algo de lo que tú hablabas, que es un proceso de confusión, un proceso donde hay un hay una hay un tiempo de digamos que de mucha información información desvirtuada info, información que no entrega certeza para los buscadores eso es la apostación un tiempo de confusión básicamente sí entonces quisiera también eh, traer otra información y conocimiento que hemos descubierto y que hemos compartido referente a la energía que se viene irradiando desde el centro del universo lo que los mayas llamaron la sincronicidad solar no ese espíritu de la creación que viene desde el centro de la galaxia, como una energía que sincroniza en amor, paz, sonido, equilibrio, toda la creación, ¿no? Estamos hablando de energía y vibración. Estamos viviendo en un momento en que esa energía está tocando los soles de la galaxia, incluyendo el nuestro. Y a su vez nuestro sol replica la información llegando a nosotros, por supuesto, a nuestro cuerpo celular. La energía solar que estamos percibiendo es una energía de carácter, además de la forma en que la conocemos espiritual, pero no espiritual desde el punto de vista religioso, sino espiritual en el sentido de comenzar a despertar códigos inteligentes que están grabados dentro del nucleótido de la célula. Ahora que terminemos el programa, vamos a colocar eh, la película física cuántica que nos habla un poco más de eso, para complementarlo. ¿Qué quiere decir que en nosotros, dentro de nuestra genética, dentro del nucleótido de nuestra célula, tenemos una esencia que en el video llamamos ser de luz? en la medida en que la energía espiritual radiada por nuestro sol lo toca, comienza a haber un proceso de cambio, de mutación. Y eso incentiva la búsqueda. Seguramente podrán ocurrir cosas previas como pues todo, todo un malestar, incluso hasta físico. Todo un revoltillo de emociones que comienzan a suceder en el humano para que comience el proceso de la búsqueda del bien. Entonces, eh, por programación, bueno, suena como... Pero es así, ¿no? Es una programación que de cada 5125 años, que toca nuestros cuerpos, que toca nuestras conciencias y que inmediatamente comienza la búsqueda. Entonces, por eso son estamos ciclos. en tiempos de búsqueda. Son ciclos, eso son, es la son ciclos en, 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 la, en nuestra galaxia. Así es. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a ver las iglesias más llenas. Ah, la sí. gente buscando sí. eh, por todos lados. espíritu, pero bajo el esquema que le enseñaron. Va a comenzar a buscar el bien bajo los, bajo los esquemas que le enseñaron, puede ser del mundo material, ¿sí? de las riquezas, o, bueno, qué sé yo, habrán varios caminos. Pero entonces, así como hay una demanda en la búsqueda, hay una oferta. Claro. Y la oferta va a ser amplia, muy amplia. Es decir, descubriendo hace parte de una de las ofertas. De una de las ofertas, ofertas sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace el buscador? Tener en cuenta que así como él está buscando, otros anuncian. Y como lo dijo Salín, otros anuncian con la intención, con la sana intención de entregar la sana doctrina, pero de igual manera, hay unos que consciente o inconscientemente se convierten en difusores de la, de la falsa, falsa doctrina. ¿Sí? La falsa doctrina, repito, como todo aquel conocimiento expresado que al final desvía al hombre de la verdadera trascendencia que debe obtener en este momento de búsqueda. Para definirlo de una manera sencilla que no lo veamos desde el punto de vista pues, religioso falso, el azar, la y la sala de nada de eso ustedes saben que aquí en descubriendo intentamos a toda costa tocar el tema espiritual de una forma eh, pragmática le hemos llamado acá lo más el, sencillo lo más posible. sencillo sin enredos o sin fanatismos ojalá lo, lo hayamos logrado de alguna manera esa intención de alguna forma es algo bien complicado sobre todo el esquema que tenemos todos no el esquema que nos impusieron pero esa es la lucha, ese es el reto de los hombres en este momento. No, de, de cierta manera, también todos los seres humanos eh, tenemos por esa, por, ese, por esa sincronicidad que está llegando, por esos ciclos que del sol está emanando, nosotros tenemos algo también que el, percibimos esa energía como resonancia. Es decir, cuando la sana doctrina llega a nuestros oídos, va a tener una resonancia distinta a todo el cúmulo de información que ha llegado y es allí cuando la verdadera inteligencia empieza a despertar y eso es, o sea, para llegar a esa condición, nosotros nunca nos debemos eh, cerrar a que lo que ya sabemos, así es siempre debemos, si somos los reales investigadores, siempre debemos tener la mente abierta para recibir este tipo de información y que nosotros haga resonancia esa información sí. para un actuar inmediato hay dos puntos que tenemos que tener muy en cuenta y quisiera llamar la atención de los oyentes al respecto, primero nosotros tenemos una genética, nosotros fuimos diseñados, creados bajo una genética inteligente que está dispuesta al aprendizaje. Nosotros naturalmente estamos dispuestos a aprender, naturalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que entender y comprender después de investigar que estamos en un mundo controlado por poderes que han distorsionado el saber. Entonces, si uno dentro de ese aprender cree que todo lo que está alrededor o lo que nos enseñaron inicialmente es absolutamente la verdad, entonces, ese, ese código inteligente se va a... Se va se se a eh, sí, distorsionando o, o, o opacando. Sí, sí. Que es lo que decíamos en, en la lógica de la lógica, que es más fácil rechazar, rechazar que comprobar. Claro. Y ese es un reto, realmente es un reto. Todo, para todos es un reto, porque, eh, por ejemplo, les decía yo que cuando hacemos los videos y hacemos toda la sustentación, encontramos la argumentación de Yeshua Hamashia. Entonces inmediatamente nosotros al ver esto no debemos rechazar. Yeshua Hamashía, ¿qué es esto? Hay que investigarlo. Hay que claro. investigarlo. ¿Verdad? ¿Cuál es eh, eh, generalmente la reacción nuestra? Yeshua Hamasia, no, 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 no. no, no, no. Están eso están locos. No, eso no sirve. Espere. No espere que si usted es un sano buscador, no se la va a comer enseguida de verdad, ¿no? Pero sí tiene que hacer el paso siguiente y es comprobar. Y es muy importante en un planeta invadido hacer esa acción. Con una fuerza de control hacer esa acción. Comprobar, no rechazar, ni aceptar, comprobar. Ha sido siempre una de nuestras recomendaciones. Bien, ya con esta introducción, que apenas es el inicio del programa, vamos a compartir con ustedes qué encontramos de lo que es Yeshua Hamashiach. Sí, aquí pues comenzamos con las definiciones. Pues Yeshua en, en hebreo, en la palabra como tal, significa salvador. Eh, en hebreo era sí mismo la forma más común del nombre Jesús en la época pues, en la que él vivió. ¿no? Dicho nombre también hace referencia a muchos personajes de la Biblia, <coughs> entre ellos el sumo sacerdote Josué, que en hebreo se le llamaba Yehoshua. Tras su muerte, dicho sumo sacerdote se convirtió en un personaje simbólico denominado el Renuevo. El nombre Yeshua, según diversos eruditos y grupos religiosos, es el nombre hebreo de Jesús de Nazaret. En hebreo moderno lo utilizan así los cristianos de Israel. Y así aparecen en las ediciones del Nuevo Testamento hebreo. Otro punto importante, ¿no? Quienes, eh, digamos, llevan la, la batuta en esa tendencia son los, en primera instancia, la, el cristianismo que hay dentro de, de Israel, porque lo hay. De ahí es donde viene esta tendencia. También es utilizado extensamente por el judaísmo mesiánico. Que es otra corriente, recordemos que dentro del judaísmo eh, hay corrientes mesiánicas, es decir, que aceptan de alguna manera el mensaje de Jesús. Si sí, ¿sí? en estos esto, en esta corriente sería minoría o minoritaria, sí, pues minoritaria dentro era. del gran judaísmo. Claro, claro que el judaísmo ortodoxo, el ortodoxo, eh, no lo tiene en cuenta. O, o la base es, del judaísmo. La base, no sí. Y los hebreos, eh, el judaísmo mesiánico y los hebreos cristianos. Entre ellos, los hebreos católicos, que desean usar este nombre considerado. Que es la pronunciación original en el idioma hebreo. La pronunciación y escritura original sigue siendo eh, materia de debate entre los estudiosos y religiosos del tema. Entre los judíos del segundo templo era común el nombre hebreo-arameo. La Biblia hebrea hace mención de 10 personas con este nombre es escrito en los libros del periodo postexilio y en los manuscritos del Mar Muerto. El nombre Yeshua o Yeshua significa salvación. También se puede encontrar la forma Yehoshua, generalmente adaptada como Josué. El deletreo del hebreo bíblico moderno usualmente contrae el término te, teofórico Yeho. Por ello, nombres como Yehohanan se contraen generalmente como Yohanan, es decir, lo, lo comprimen. La palabra griega Yehoshua solo es un intento de transliterar la palabra hebrea Yeshua. yeshua. Es decir que eh, el nombre Jesús, según esta investigación, proviene de la transliteración del nombre hebreo Yeshua al griego, que es Yehoshua. En griego el sonido de la letra Shin no existe y por ello se utilizó Sigma. Y para hacer el nombre masculino se añadió otra sigma. Al final, prácticamente todas las palabras masculinas del griego acaban en sigma. Que es como, como una, una letra parecida a la O en el, en el griego. De acuerdo con David Fluiser y Samuel Zafral, el nombre Yeshua se habría pronunciado Yeshu durante el primer siglo. De ahí que la transcripción griega omita la A al final cuando hay numerosos nombres masculinos. Eh, griegos acabados en As. Aunque no se conocen muchos detalles concretos, se sabe que los judíos de Galilea tenían un acento distinto a los de Judea. Entonces, como para. Recordemos eh, que Jesús nació al norte en Galilea. Sí, al y norte. al sur son judea. Entonces, bueno, aquí la, la investigación nos deja claro varios puntos. Primero, pues la, lo que significa Yeshua en hebreo que es salvador. Eh, luego, pues, quienes eh, de alguna forma eh, tienen la... Esa creencia en primera instancia, pues, el, la parte de, de Israel, los que creen en, en, en Jesús, el judaísmo mesiánico, y los hebreos cristianos, incluso hay hebreos católicos también. Y la palabra Yeshua, según la investigación, después fue transliterada al griego, ya en la época, pues, que ya todo lo que fue el imperio griego y romano, pues, tuvo influencia en esas culturas, claro. se transliteró a lo que a es Jesús. Yeshua. Okay. Ah, bueno, también hay que eh, recordar que cuando hablamos de judíos, ya en este tiempo estamos hablando de personajes que hagan parte de la religión judía, sí, donde su deidad central es Yahweh, Yahweh. Cuando hablamos de hebreo, estamos hablando de una raza, una raza. Sí. Y cuando hablamos de eh, israelitas, estamos hablando de los que nacen en una nación. Es decir, no todos los israelitas son judíos, sí, porque judío es la religión. Es como nosotros somos latinoamericanos, porque nacimos en Latinoamérica, pero no todos son católicos cristianos, sino que también pueden haber unos protestantes, que es la religión. Cuando hablamos de hebreo, hablamos de la raza hebrea, de la que viene de los descendientes de, de Sam, de Sem, de, de Sem, sí. De Sem. Los hijos, uno de los hijos de... de, Noé. de, de Noé. 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 Es para Noé. que sí. diferenciemos, ¿no? Sí, porque generalmente la, uno dice judío para referirse a todos. A todo, a todo. sí, no. Pero hay momentos en que hay que entender las diferencias. Por ejemplo, ¿quiénes son los que están regresando a Israel? Los hebreos, ¿no? Sí, los dispersos, sí, los, dispersos. los hebreos dispersos, para conformar el Estado de Israel. Sí. Muchos de los israelitas, o algunos, no voy a decir que muchos, pero algunos o varios, no creerán en el judaísmo, no tendrán ni siquiera religión. Exactamente. Pues, sí, porque la, diga, digamos que lo, el término que podría englobarlos a todos los de esa raza sería el término hebreo. Ya cuando hablamos de la parte espiritual o la parte de la creencia sería el judaísmo. Entonces, ahí dentro de lo que tú estás diciendo, no todos los hebreos profesarán el judaísmo y algunos, incluso como ya lo vimos aquí, se convirtieron al cristianismo, otros eh, profesan el catolicismo. Quizás habrá alguno que profese el Islam, podría suceder. Sí, sí claro, por supuesto. Pero eh, aquí el tema eh, que estamos tocando, pues la, la tendencia de, Ye de Yeshua Hamashiach surgió de los hebreos cristianos. Okay. Entonces ya eh, comprendimos algo dentro de la investigación y es que Yeshua es la forma hebrea de llamar a Jesús, de llamar a Jesús al hebreo. Decir. Es decir, que desde el mundo, el mundo hebreo, decir Yeshua está correcto para referirse al hombre que hace dos mil años partió claro. la historia del mundo en dos, bueno, del mundo occidental. Claro, y también otra manera de llamar a Yeshua jamasía es también Yeshua Mesiak Ahora, según... La eh, vamos por parte. Eh, Salimos acá a hablar de Yeshua, como la raíz hebrea del nombre de Jesús, siendo Jesús eh, el nombre griego del mismo personaje. Del, sí, sí. Exacto, estamos hablando del mismo nombre, sí, de, Jesús. del mismo personaje, que en hebreo es Yeshua y en griego es... Sí, porque el, el, el Hama, Hamashiach... Ya es otra, otro agregado. Okay. Entonces vamos al Hamashia. Hamashia, sí. Ya, ya el Hamashia eh, ya significa, recordemos que en la época que llega Jesús, allá en, en tierras israelitas, eh, bueno, una de las cosas que generó polémica en aquella época fue que, bueno, Jesús, en el momento que le empieza a entregar su mensaje, empieza pues a, a predicar, y muchas de las personas que empezaron a escuchar el mensaje de Jesús y toda pues, la fuerza que ese mensaje tenía, empezaron a verlo como el esperado, ¿no? El Mesías, uh -huh. el Mesías hebreo que eran, eh, fue anunciado por Isaías. Y bueno, esto evidentemente cuando pues empezó a regarse el rumor, muchos hebreos creyeron en el mensaje de Jesús. Es decir, lo consideraron alguna pequeña porción como el Mesías. Entonces, eso porque otra facción, evidentemente, pues no, no lo reconoció así, que es un tema ahora que vamos a, a desarrollar. ¿Por qué no se le reconoció? Entonces, quienes creen en Jesús de los hebreos, le llaman Yeshua Hamashiach, porque la palabra ya Mashiach o Meshiach hace referencia Mesía. al Mesías, Mesías o al ungido sí. de ellos. Claro, entonces, entonces por Mesías, eso le ponen ese Hamashiach. 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 Sí. O sea, es como Jesús el Mesías. Jesús el español. Mesías, traducido a nuestro, sí, español. Sí, en nuestro en idioma. Nuestro que tiene eh, nuestro idioma tiene base greco romano. Cuando uno busca la etimología de algún término, entonces del griego tal y del no sé qué. Sí. Bien, entonces ya tenemos o entendemos esas dos eh, frases de esos dos términos que constituyen este personaje. Ahora bien, ¿qué diferencia se encuentra? O uno podría decir, ¿qué diferencia hay entre Yeshua Hamashia y Jesús el Cristo? Pues los que hablan de Yeshua. Eh, procura jamás decirle Jesús, porque ellos dicen que Jesús, el Cristo no es el mismo eh, no es la misma concepción o visión de Yeshua Hamashiach, y ahí es donde está el, el, el punto de este programa no si sí, queremos bueno. compartir con ustedes queremos ir paso a paso porque con estos términos nos podemos como enredar sí. pero bueno, ahí vamos poco a poco ojalá los oyentes vayamos todos claros en lo que queremos desarrollar en la temática, bien, ahora una diferencia entre Yeshua Hamashiach y el Cristo cristiano, uno se podría preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Son acaso dos personajes diferentes? ¿Son acaso dos mesías diferentes? La respuesta a las dos últimas preguntas en su orden es no y sí. No y sí, según quienes definen a Jesús el Cristo como realmente Yeshua Hamashiach. Entonces, no son dos personajes diferentes son el mismo personaje bíblico histórico, tanto el Yeshua hebreo al que se expresó o que se expone como Jesús, el Cristo cristiano de la religión romana, se refiere al personaje histórico que vivió en Israel en el siglo I después de Cristo. Pero la forma de asimilar, comprender y estudiar los dichos, sus enseñanzas y sus acciones de este personaje histórico del siglo I, es decir, mayormente conocido como Jesús en vez de Yeshua, es la que marca la diferencia entre uno y otro. Por eso, la respuesta a la última pregunta es: si ¿sí? son dos conceptos diferentes de Mesías. Ahora lo explicamos. ¿Cuál es la diferencia entre Yeshua Hamashiach y Jesús el Cristo? La percepción, la interpretación y la visión que se tiene del mensaje y enseñanza del de mismo personaje dentro de la visión hebrea o la visión Greco grecorromana. Greco Recuerden que el cristianismo como lo conocemos hoy es el resultado de la reunión en el 325 denominada el Concilio de Nicea. Aquí también hay otro debate, un fuerte debate, porque la Iglesia Católica siempre enseñó de que el inicio del cristianismo como lo conocemos hoy fue con Cristo y se lo delegó. En a primera Pedro. instancia a Pedro, con aquella cita de que tú eres el P tú eres la piedra, y edificaré mi iglesia. Allí dice la iglesia católica que se conformó al cristianismo. A lo que nosotros aquí, en descubriendo, bullosadamente, con base a nuestras investigaciones y lecturas, hemos dicho, hemos concluido de que el verdadero, ese cristianismo que conocemos hoy, nació con la iglesia católica que nació en el 325 a.C., porque recuerden que antes una persecución de todos los difusores del mensaje del Cristo desde, desde que él partió. Por lo tanto, la visión que tenemos nosotros de Jesús el Cristo es netamente posterior al eh, concilio de Nicea. ¿Verdad? Claro, claro ahí, ahí en el 325 eh, se hizo una mezcla, vamos a llamarlo así, de, de culturas, de creencias y de religiones. Para formar una religión naciente. Recordemos ahí lo, lo que sucedió en el, en el contexto cuando Constantino, pues, eh, dirigía en ese momento el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía una condición, ¿no? Desde el punto de vista religioso estaba dividido. Recordemos que el cristianismo eh, había tomado mucha fuerza, pero había otra fracción que profesaban corrientes paganas. Entonces, la idea que tuvo Constantino en aquella época fue unir ambas corrientes eh, religiosas. El, el cristianismo, que ya se había convertido, ya se había desviado en aquella época también, no era el cristianismo original, pero seguía guardando cierta, cierta fidelidad al que Jesús entregó. Entonces ahí se hace la mezcla, se convocan todos los obispos y se empiezan a, a juntar esas creencias y esos ritos de corrientes paganas con el cristianismo. Una de ellas, para poner ejemplo, el rezo del rosario. Eh, los cánticos, bueno, una serie de cosas que se fueron las, mezclando allí las, ah, los las vestiduras suntuosas claro. de, los, de los sacerdotes todo eso se, se conjugó allí y nació una nueva religión que es lo que conocemos como el catolicismo actualmente sí. de ahí más adelante ya en los años 1500 eh, surgieron las, las protestantes estamos, con, claro. con Martín sí, Lutero derivadas de lo que ya había ocurrido en el concilio de Misericordia. Claro, por eso ya el concilio en el 325 y estas en el 1500 entonces Ahí se hace una mezcolanza, una mezcla, y la imagen que tenemos actualmente de lo que fue Jesús de Nazaret proviene del 325. Es decir, esa creencia de que, por ejemplo, Jesús nace el 25 de diciembre, el tema de Semana Santa, el tema de, bueno, toda una serie de, de, de creencias y enseñanzas que nos han dicho, provienen de allí. Uh -huh. La Navidad, todo eso, de esa imagen. Pero si nos vamos antes del concilio de Nicea, la época en que, en que Jesús caminó sobre el planeta y enseñó... Si uno lee e investiga, nos vamos a dar cuenta de que el cristianismo primitivo no tenía esas, esas, esas creencias, costumbres, pero, 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 creencias, mitos, ritos, no los tenía. No los tenía, por supuesto. Eh, nosotros hicimos un documental que está ahí en el canal de Descubriendo, eh, la iglesia surgida en el Concilio de Nicea. Si no lo han visto, pueden hacerlo. Y allí nosotros hacemos la conclusión que acaba de mencionar nuestro compañero Salín. La, los seguidores del Cristo, las enseñanzas del Cristo o lo que de allí surgió como un movimiento, llamémosle, espiritual para devolverle al hombre su verdadera esencia, que había perdido por la falsa oración a dioses eh, eh, diferentes al, al original, no es la misma esencia, no es la misma enseñanza que comenzó a surgir del 325. Es decir, cristianismo primitivo no es igual al mensaje de Jesús que nosotros hoy conocemos, bastante distorsionado por toda esa parafernalia que se colocó al lado de... De, de Cristo. Ahora bien, cuando dices tú que entra el tema del protestantismo, uno pues eh, pudo haber creído o esperaba de que se recuperara lo que originalmente fue, claro. pero se hizo con base. El protestantismo se hizo con base a lo que ya existía. Solo se hicieron algunas modificaciones, por ejemplo, la no adoración de, de, de imágenes, imágenes y, bueno, sí, toda sí. esta cantidad de cosas. Pero eh, sigue existiendo dentro del protestantismo y hay que decirlo abiertamente. La adoración, ¿sí? la creencia, la creencia en un culto, la creencia en un lugar sagrado, o sea, todo lo místico de la religión. Alejándonos del, del, del mensaje limpio, sencillo que expresó Jesús con sus con sus primeros eh, discípulos y apóstoles. Bien, tengamos eso en cuenta aquí porque dentro de la investigación comenzamos a entender que quienes siempre se ocupan de mencionar a Jesús como Yeshua Hamashiach lo hacen diciendo que esa visión greco-romana del Cristo es equivocada. Bueno, y ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. A esta diferencia hay que agregarle la evidente diferencia de su nombre, mientras la religión del Cristo cristiano ha optado por llamar a su Cristo con una pobre transliteración greco-latina, como nos enseñó Salín. Al Mesiac hebreo se le conoce con su nombre original. Pero la clave para entender la diferencia entre uno y otro, Meshiach, es la diferencia del concepto. La palabra conocida es una diferencia teológica. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el que nosotros conocemos por la Iglesia Católica. Jesús el Cristo, cristiano, fue un Dios que vino a la tierra para sufrir y morir por los pecados. Él es una especie de mitad deidad, mitad hombre, o lo que es lo mismo, hombre deidad. Según la creencia popular cristiana, Jesucristo es parte de la deidad cristiana que está compuesta de tres dioses, siendo uno Jesús el Cristo, es la segunda, el primero es eh, el Padre, el Cristo y el, el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Según la palabra documentada de Jesús, el Cristo cristiano, él no vino a abolir la ley de Moisés. Sin embargo, los seguidores de este Cristo cristiano sí si la abolieron, sí si abolieron la ley de Moisés. Porque entendieron, ignorando el trasfondo hebreo de sus palabras, que la ley es un yugo imposible de seguir, que es maldición y que está clavada en la cruz y muchas ideas más. De igual manera, Jesús, el Cristo cristiano, tiene un pueblo diferente al pueblo de Israel. Muchas cosas más tiene el Jesús, el del Cristo cristiano. Bien, esto es lo que dicen los defensores de Yeshua Hamashia sobre el Jesús cristiano. Bueno. ¿En qué estamos de acuerdo aquí o qué podemos nosotros concretar que sí es eh, pues como acabamos de, de, de leerlo? Sí, la eh, en primera instancia lo que podemos estar de acuerdo es lo, eh, la afirmación que hacen de que la visión que se tiene del Jesús cristiano es una visión desprendida del, de lo que hablamos ahora, no la injerencia del, del imperio romano, del greco romano en, en, el tema de, en el tema religioso y en convertir el, el la imagen de Jesús de Nazaret en lo que la Iglesia Católica o, o corrientes evangélicas hoy nos enseñan que fue. Es una visión que viene el 325. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ahora eh, lo interesante es, en el desarrollo del programa, ¿cuál es la visión que tienen los defensores o los que aseguran que la... Imagen real de Jesús es la de Yeshua Hamashia, okay. que eso es lo que, lo que vamos a analizar. Bien, entonces dice, pues bien, el problema está y ha estado siempre en la forma, manera y métodos de estudiar los dichos enseñanzas y eh, acciones del personaje histórico real llamado Yeshua. Este personaje nació aproximadamente en Israel, como decíamos ahorita, en el primero antes de Cristo. ¿Qué idioma habló? ¿Sí? Bueno, dicen ellos que el hebreo, ¿verdad? el idioma del pueblo de Israel. Él eh, anduvo cerca y, y acompañado eh, en el templo de las enseñanzas judías que vienen y derivan de la ley de Moisés. ¿verdad? Entonces, aquí se muestra un Yeshua como un personaje netamente judío, defensor de la ley judía y eh, representante del Dios judío Yahweh. Ya ve, sí. se muestra dentro de la visión Yesh, de Yeshua, la visión hebrea de Jesús, Yeshua, Hamashia. Sí, porque además dicen también que, bueno, su, su ministerio evidentemente fue en tierra de Israel, sus enseñanzas fueron allí en ese lugar y dirigidas a israelitas. Incluso dicen que la fe que Jesús profesaba era una fe israelita. Eh, qué era lo natural para estudiar sus palabras, dichos y enseñanzas, pues estudiar el contexto religioso en el que él vivió, cultural e histórico, en el que Yeshua, el personaje real, interactuó. Es decir, que la visión nuestra es de lo que el Imperio Romano o, o la, sí, Roma nos enseñó desde el 325, pero los defensores de Yeshua Hamashiach Hamashia nos instan a que ese contexto que nos enseña la Iglesia no es el real. El contexto es un contexto hebreo. Netamente hebreo. Netamente hebreo por lo que él vivió allá. Y bueno, eso que, esos argumentos que salgan son reales. Jesús nació allá, vivió allá, eh, predicó allá, anduvo en esa zona, anduvo con israelitas. Pero el, el punto que ellos también dicen aquí es que su fe era la misma fe que se profesaba en ese lugar. Bien. Y eso es lo que estaremos analizando. Ok, entonces... Eh, lo que nos acaba de decir nuestro compañero Salín nos, nos da las bases para comenzar a entender realmente. ¿De qué se trata toda esta nueva onda del Yeshua Hamashia que se maneja? Si usted dice, si le dice a Jesús Yeshua, pues lo está haciendo bien porque así se pronuncia en hebreo. Pero ya los conceptos y las visiones de cada una de estas expresiones distan. Y ambas, de acuerdo a nuestras investigaciones, son erróneas. Siempre hemos dicho en descubriendo que la visión que tenemos del Cristo, Jesús, mm. es muy lejana a lo que realmente representó él de acuerdo a pues, las enseñanzas y a lo que podemos entender cuando leemos directamente el documento o el registro que dejó hace algún tiempo, no solamente él, sino a través de los discípulos y apóstoles. Pero cuando analizamos esa visión hebrea del mismo Yeshua, entonces encontramos inconsistencia. Y la primera que vamos, la primera que vamos a tocar para darnos cuenta de que esta visión también busca confundir es que si realmente Jesús fue judío. Es muy fácil decir que Jesús fue judío porque nació en Allá, tierras judías. En tierra judía. Ahora bien, hay un debate de que él no nació en tierra judía, sino eh, en el reino de Judá, sino en, en él era Galileo realmente, ¿verdad? Sí, sí. Decir que Jesús era judío es equivocado porque no nació en tierra de Judá, que históricamente se conocieron a los judíos, porque ahí estaba el templo, porque ahí estaba la adoración, porque ahí están los sacerdotes. Los que estaban arriba se llamaban los samaritanos. Samaritanos. Y también se le conoce como judío porque después que él nace, ¿verdad? Eh, bueno, él nace en, en Judea, perdón, cuando eh, estando en Galilea, a María se le dice que tiene que bajar a, al, al tema del censo, ¿lo recuerdan? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y allí, por sí, huye, de, huyendo del... De... Primero el censo. Primero el censo, sí, y después de Herodes. De Herodes, sí. Pues nace casualmente por esa coyuntura política. Militar, militar, militar. de hey. la época y una profecía que advertía la de, del nacimiento sí, del Mesías. El lugar donde debería nacer. Entonces nace en, en Belén. Nazaret. Nazaret. Eh, perdón, él es de Nazaret de Galilea y, y nace en Belén, Belén que, en que Belén. es en Judea. Exacto. Pero una vez que nace allí, pues el primero va a Egipto y vuelve y se desarrolla en, en, Galilea. en Galilea. Entonces, sí. de nacimiento en Judea, pero se hizo en Galilea, que era donde realmente era. Su familia. Por eso lo que tú decías es fácil decir que era judío. Exacto. Que era judío. Desde ese punto de vista. Bien, entonces hay debate de que si era galileo o, o era judío. Pero bueno, ese no es el punto. El punto que queremos tocar es si realmente Jesús tenía la genética hebrea. Sí. Para no caer en judaísmo y el otro. Hebrea. Sí, porque una, una de las condiciones para considerar una persona eh, judía como tal de esa raza es que tenga ascendencia judía. Tú puedes nacer en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, eh, pero si tus padres son judíos o tus abuelos, tú serás por ascendencia y por genética, serás judío, no serás colombiano, no serás norteamericano. Entonces, ya con ese punto que es el que vamos a, a desarrollar, empezaremos a comprender cuál era la verdadera naturaleza. Eh, de Jesús genéticamente. Pero cuando no busca en la Biblia y cuando busca respuesta en las religiones, nos dicen que sí, efectivamente, Jesús venía del linaje de David. Se ponen ahí toda la, la, la ascendencia. Ascendencia de él que venía, ta, 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 hasta José y tal. Bien, pero aquí hay un punto muy clave que a veces casi que no tenemos en cuenta. Y es que de acuerdo a la misma visión que se nos muestra en la forma en que fue engendrado Jesús, no fue a través de un padre biológico, sino a través de la acción, como se dice. En el documento bíblico Espíritu del Espíritu, Santo, Espíritu, Santo. Espíritu Santo. Es decir, claro. que padre biológico terrestre no, no tenía. No podemos decir que fue José el carpintero porque, pues, no sabe todo lo que pasó con José? Claro. Él apenas llegó a cuidar a María. Dice, se, se explica, ¿no? Y esa sencilla razón nos hace comprender que las genealogías desde ese momento se hacían desde el lado de los padres. Uh -huh. ¿Verdad? De los padres. En ese momento era un patriarcado. Sí. El judaísmo se, se fundamentaba en un patriarcado. Y si Jesús no tenía un padre terrestre, entonces esa ascendencia ahí cortaba, ¿no? Sí. Se cortaba. Ese es un, un, un argumento muy sencillo que se puede entender en la medida en que uno sepa un poco de la historia que se narra ahí. Pero hay otros argumentos en libros apócrifos, ¿verdad? Que aseguran que la familia de Jesús, es decir, quienes estuvieron cerca de Jesús, fueron personas seres que incluso no, no eran de este mundo, es decir, no fueron eh, eh, como lo digo, no, no pertenecían a una ascendencia o descendencia de eh, hebrea, sino una por el contrario rastre, una sí, genética sí. estelar. Es. Bien, vamos a leer un apócrifo que nuestro compañero Juan Manuel nos no tiene sobre esa esencia real de la familia de Jesús. Vamos a leer sobre el apócrifo, se llama Redacción Copta de José el Carpintero. Lo que vamos a leer está en el capítulo 16. Dice, empieza a decir José, maldito sea, maldito sea el día en que mi madre me trajo al mundo, maldito sea el seno donde recibí el germen de la vida, malditos los pechos donde succioné la leche, maldita sean mi lengua y mis labios porque participaron frecuentemente de la injuria, en la detracción, en la calumnia, en vanas palabras. En las que abundan el engaño. Maldito mis ojos que miraron el escándalo. Maldito los oídos que admiraron escuchar discursos frí frívolos. frívolos. Malditas mis manos porque tomaron lo que no les pertenecía. Malditos mi, mi estómago y mis entrañas porque han codiciado los alimentos que no le pertenecen. Si encuentran algo que devora peor que la llama de una higuera ardiente hasta convertirlo impropio para cualquier uso. Malditos sean mis pies ardientes hasta convertirlo, perdón, malditos sean mis pies que han servido a mi cuerpo llevándolo a propósitos por vías que no eran las buenas. Maldito sea mi cuerpo, que ha hecho de mi alma algo desierto y extranjero para el Dios que lo creó. ¿Qué podemos entender o interpretar de este...? este fragmento de... Definitivamente ahí, con la relación que nos está haciendo José, él está rechazando rotundamente esa condición humana que siempre le llevaba a algún error, a tantas caídas que en el transcurso de nuestras vidas todos tenemos, pero él en ese momento, por esencia, él estaba reconociendo que el germen del error era el cuerpo que él tenía y como su esencia no era de este mundo, por eso no compaginaba. Con las, era capaz de rechazar ¿no? er, exacto era capaz de rechazar lo que veían sus ojos lo que tocaban sus manos lo que comía a dónde llegaba con sus pies pero porque no le no le no le llenaba esa, esa esencia eh, que él traía pura claro sino que por el, exacto sino que por el contrario pues estos eran como el como el gancho que él eh, lo hacía caer permanentemente okay, muy, muy bien entonces entendemos con esto además otra frase que dijo jesús en su momento a, a pilato si sí, aquí la tengo la cita en juan tengo dos citas juan 18 capítulo 18 versículo 36 respondiéndole jesús a pilato le dice mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí esto ante la pregunta que le hace pilatos eres tú el rey de los de los judíos y él le responde esto, ¿no? Eh, me dice: Mi reino no es de este mundo, no es de aquí. O sea que Jesús le está diciendo a Pilatos que él, su esencia eh, encarnada en este planeta Tierra, realmente no pertenecía a este lugar. Voy a leer la otra cita que está en Juan 8:23. Él le dice a los judíos: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois, sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así le dijo Jesús a los judíos, dando a entender esto, por supuesto, eh, leyéndolo sin el velo que desde el 325 claro. se, nos, se sí. nos puso, porque si se lee bajo esa condición uno dice, no, Jesús lo que estaba queriendo decir era que él no era pecador como las personas de este mundo. Entonces, pero no, realmente el trasfondo que Jesús quiso decir quiso dejar claro ahí es que su esencia como, como ser, como espíritu, no era de este planeta. Su genética era para? la única forma. En que él podía, por ejemplo, ante la tentación que sufrió en el desierto por parte de Satanás, responder lo que respondió. Vamos a ver si nosotros con la genética terrestre que sí poseemos, podemos responder de la manera que él respondió ante la tentación. Sí, Generalmente sí. nosotros ante una tentación caemos muy fácilmente, porque en nuestra genética está grabado el error. Lo decía Pablo de Tarso también, que él haya una ley en sus miembros, en el cuerpo físico. Y es que en él habita el, el pecado, el error. Mientras que hay una ley eh, en el interno que siempre busca ser bien. bien. Sí. Entonces, eh, evidentemente, amigos oyentes, eh, Jesús no tuvo una ascendencia o no fue de ascendencia judía hebrea, ni siquiera eh, terrestre, terrícola. Sí. Terrícola. Eh, y a lo que también podemos entender esa intención que hay en algunos canales de mostrar el rostro de Jesús como un hebreo típico de la época. Sí. No es que estemos tampoco a favor de la de la visión esta católica cristiana de cómo se ve Jesús la, la, la apariencia europea que tampoco es sí. pero sí eh, debemos tener eh, claridad de que pues su apariencia no era hebrea ¿sí? una apariencia de un hombre de las estrellas igual que María hay varios apócrifos que hablan de cómo María era cuidada por ángeles y si sí. lo entendemos ángeles significa seres de y otros, de, lugares, otros lugares de que, que bueno, estuvieron alrededor de todo ese fenómeno que, que fue el nacimiento de Jesús. El tema de los reyes magos, el tema de... Sí, la, el, la, la luz que lo mm, guió, que se dice que, que fue una, una estrella, pero uno analiza, bueno, las estrellas no se mueven tan fácilmente, ¿no? Porque dice que la estrella los guía hasta el lugar del nacimiento y uno analiza, pues, lo que es una estrella. Y una estrella, pues, tú la ves, no se mueve a nuestra percepción, no se mueve con esa... Rapidez evidentemente tendría que ser un no y con una disposición de decir que hacia dónde es. hacia dónde es ahí está ahí evidentemente estamos hablando de un acontecimiento extraterrestre, Extraterreno. es decir de jerarquías y naves de seres y entidades no, extraterrenas no, de carácter positivo sí. claro en torno al nacimiento de Jesús y no solamente de Jesús estamos muy seguros que también del nacimiento de, de Juan el bautista Juan, el Juan sí. elías el el que prepara la venida personajes con una condición espíritu espíritu como yo lo dijeron no somos de este mundo pero a nosotros nos hicieron creer de que eh, eran judíos, como es la, la, la visión de Yeshua sí. Hamashiach, que es un judío. Pues no, tenemos que sacar a Jesús de ese paquete, porque si no, no hubiese realizado el trabajo que hizo. Primero, y es la segunda parte que tenemos que, eh, que tocar, es cómo se enfrentó en más de una oportunidad a la ley establecida por Moisés. Por eso no estamos de acuerdo cuando dentro de estas corrientes se habla de Yeshua Hamashiach como un hebreo que defendió la ley de Moisés. Si leemos el documento bíblico solo si lo leemos de manera personal, nos encontraremos en varias oportunidades de cómo Jesús eh, borró la ley mosaica. A lo que muchos dicen, bueno, ¿cómo explican ustedes cuando Jesús dijo que él no venía a, a, a hacer no cumplir la ley, sino a abrogar la ley, sino que se cumpliese? No se está refiriendo a la ley de los patriarcas hebreos, ni la ley hebrea, se está refiriendo a la ley. Que representó como hijo de la creación, la ley real, de la ley de real. Que sería el segundo elemento que tenemos que eh, tener muy en cuenta solo después de la investigación y lectura fuera de dogmas religiosos. Vamos a encontrar cómo Jesús, en el video que hicimos de Será Jehová nuestro verdadero Dios, colocamos tres citas que nos muestran cómo Jesús claramente nos enseñó a que esa ley muerta, esa ley en piedra, no nos mantiene en el pecado. Ejemplo, él habla de una ley viva en el corazón, que es la ley eterna en el hombre. Por ejemplo, tengo una, recordemos que en el Éxodo eh, se enseña la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Eso está exactamente en el Éxodo 21, 24. 21, 24 al 25. Pero en, en Lucas, en Lucas 6, <coughs> en Lucas 6, 27, 36, eh, Jesús dice lo siguiente: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente ahí está haciendo referencia a la, ley, a la ¿sí? ley del talión es oísteis que fue dicho o sea en aquella época los hebreos fueron educados bajo esa ley pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Es decir, aquí Jesús deja claro, es decir, él no lo dice literalmente como, no sigan aquella ley, háganme caso a mí. Es lo que dice, ustedes oyeron eso, pero yo les digo, en vez de <coughs> del ojo por ojo, diente por diente, quien, quien te sea malo contigo, ofrécele la sí, otra mejilla. A lo que inmediatamente todos tenemos que hacer la reflexión. Si Jesús dijo... Venir a hacer cumplir la ley de Moisés, claro, evidentemente no podía haber dicho estas palabras. No tenía que claro. decir, sí, sigamos con el ojo por hoy. Claro, días". si él viene a hacer cumplir la ley de Moisés, como siempre se ha argumentado que por qué dijo esto, entonces él no hubiese enseñado algo contrario a eso. Y no solamente en el tema de la ley del talión, sino en, nuestros argu en otros argumentos muy poderosos, cuando al de la ley del Sabbat, que lo, que lo desvirtuó uh -huh. completamente, ¿verdad? De que él hacía sus mayores faenas, digámoslo de esa manera, el día sábado, contraviniendo todas las normas del judaísmo, incluso esa fue una de las de, las, de los choques y enfrentamientos permanentes de Jesús con los, la gente de San Él eh, los retaba, ¿no? Los retaba y le decía que ellos no eran cumplidor de la verdadera ley. Claro. Sí. Hay otro, otro también, otro enfrentamiento importante eh, fue también el de la mujer adúltera. Cuando la llevaron para que la la la, la fueran a según la ley de porque Moisés, porque adulterio. porque la habían eh, la habían pillado, la, la habían sorprendido, sorprendido en adulterio. adulterio. Esa es otra. Entonces inmediatamente ahí fue puesto a prueba por los por los sacerdotes de ese, de, de ese El tiempo. Sanedrin, sí. Y ahí Jesús evidentemente una respuesta ejemplar, categórica diría sí. yo, tumbando la ley de Moisés de una de una manera pues tan inteligente cuando dijo. Que el que esté libre de pecado, que, que la primera piedra. piedra. Entonces, si él hubiese venido a defender la de Dios, él sí. tenía que coger una piedra y hacer y, y matar a la mujer, porque violó una ley de Moisés. De Moisés sí, Entonces, sí. aquí es donde este debate tiene que comenzar a tener un fin, en la medida en que seamos lo, lo suficientemente sensatos y libres a la hora de comprender el mensaje de Jesús, comparando con el mensaje o la enseñanza hebrea. Del, de la Torah. Ahora, eh, Pablo de Tarso también nos enseñó de que ese velo, cuando se lee el antiguo pacto, es quitado solo por el Cristo. ¿Qué quiso decirnos Pablo en ese sentido? Que en la medida en que el hombre conozca realmente a Cristo, la enseñanza pura y clara de Cristo, inmediatamente podrá ver las diferencias, las claras diferencias entre el mensaje eh, de la Torah. Pero, ¿cuál es nuestro problema? que nosotros tenemos la percepción de esa ley, tanto de Jesús como de la ley hebrea, porque así nos contaron. Claro, la mezcla de la famosa religión judeocristiana del Exacto. 325. Que mezcla en el 325, mezcla el mensaje y ley de la, los patriarcas hebreos con el mensaje ley de los profetas de la luz, incluyendo a Jesús. Porque igual en el Antiguo Testamento podemos encontrar registros de profetas de. No de la ley mosaica, más sí de la ley eterna que vino representando a Jesús. Uno de ellos fue claramente Daniel. Incluso en Mateo 24, cuando Jesús está hablando de las señales del tiempo final, dice el que lea las, las señales de descritas Daniel. por Daniel. Claro. Entonces hay una relación directa entre los cuatro profetas mayores que naciendo en estas Daniel. tierras vinieron denunciando claramente la ley eh, judía. A lo que nosotros in invitamos a los oyentes a que se den el espacio de comprobarlo y que por un momento seamos capaces de desafiar lo que tú decías en el camino de la real búsqueda. Eh, desafiar lo considerado tocable. Y, y, y aquí Pablo de Tarso también nos insta a que nosotros tomemos ese rumbo en la segunda de Corintios 3.13. Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el, enten, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Cristo es quitado. Ahora, si Jesús vino a ratificar la ley de Moisés, fue un fiel exponente, defensor y promotor de la ley de Moisés, entonces, ¿por qué la gente del Sanedrín lo mató? ¿Por qué? Hay que hacer esa pregunta. ¿Por qué en más de una oportunidad lo enfrentaron? Claro. ¿Por qué en más de una oportunidad una ocasión para matarlo. buscaban la ocasión para matarle? ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo era muy distinto al mensaje del judaísmo, de la religión judía. Tanto fue así que en el, el último video que, que colgamos en nuestra página, de quién mató a Jesús, vemos toda la, 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 el, la alevosía, el plan, el plan macabro claro. en torno de tomar preso a Jesús, llevarlo de Pilato para que definitivamente fuese muerto. Es decir, no había ningún tipo de concesión para Jesús, no. porque representaba una amenaza total y contundente. Y después lo ratifican cuando en el 70, del 70 al 90 después de Cristo, cuando destruyen el templo los romanos, ellos hacen su famoso canon hebreo, en el famoso sínodo judío de Yamnia, sí. Y ellos allí, amigos oyentes, hay que investigar, ellos allí sacan, excluyen libros deuterocanónicos, como se llamaron excluyeron todo el saber que vinculaba proféticamente a Jesús en esa primera venida. Si ellos hubiesen reconocido a Jesús como parte de un defensor de su ley, no hubiera sacado en el canon hebreo las enseñanzas. Y la prueba de eso, la prueba de que eso fue así, es que hoy usted le pregunta a un hebreo, a un judío, sobre Jesús, y para ello Jesús no tiene ningún tipo de relevancia dentro de su fe, sino la Torah y ya ve. Sí. Moisés, ellos tienen su Moisés eh, allí en el video colocamos una entrevista su, a su mesías. mesías y <coughs> consideran que el mesías no ha llegado. Miren lo que dicen los judíos de Jesús. Miren, la mayoría de judíos no sabemos realmente mucho de Jesús. Lo que está escrito en el Nuevo Testamento ni las creencias y prácticas cristianas. Creemos que sabemos, pero cuando somos interpelados a explicar la fe, los rituales y los textos cristianos en detalles, no tenemos ni la menor idea. Por supuesto, dentro del cristianismo mismo también hay diferentes entendimientos sobre Jesús. Es decir, ellos no contemplan las enseñanzas de Jesús como las reales enseñanzas de, judaísmo. del judaísmo. Claro. Lo excluyen completamente y saben poco de él. Bien, entonces, dentro de esta visión que estamos haciendo, que siempre ha sido arriesgada, y lo hemos dicho, siempre ha sido arriesgada, porque es una visión, amigos oyentes, que va en contra de lo que nos enseñaron como verdad. Vuelvo y repito, esto es para personas osadas, personas que se disponen una vez escuchan un conocimiento que les genera de pronto la inquietud a corroborarlo inicialmente hay que hacerlo y no caer en el orgullo y prepotencia que hemos siempre caído cuando algo no suena a lo que nos dijeron, ese, ese es el código que nos enseñó Juan, ¿no? el código de la humildad, cuando Jesús dijo que pues, el más grande allá en el reino acá es el más pequeño es, el más de más los pequeño. Sí. es la capacidad que tengamos nosotros de reevaluar eso Bien, entonces sigamos con esto. ¿Y cuál sería el trasfondo? ¿Por qué este movimiento de hacer más hebreo a Jesús en el término de Yeshua Hamashia? ¿Qué es lo que se busca ahí, muchachos, para compartir esta parte siguiente? Bueno, tú diste ahí unas, unas bases para poder entender. Bueno, antes vamos a saludar a los oyentes. Ah, ok, sí. Vamos ahí. a saludar a los oyentes. Vamos primero al Facebook Live. Eh, hace rato, Erika Navas, Erika Navas, también Ana Belandria. Desde Venezuela, Erika nos saluda desde Baranoa. Un fuerte abrazo, Erika. También Marisela, Mail, espero te mejores. Creo que estás agripado. No, estoy agripado. <laughs> Pero cumpliendo con un programa más. Saludos desde México. Marisela, un fuerte abrazo para ti. También Cristian Quinteros, Marina Salazar, Ana María Rodas, dice un saludito a toda la mesa de trabajo desde Cali La Bella. Excelente, Ana María. También Enrique Quique, que nos escucha desde Lima, Perú. Saludos a toda la mesa y oyentes latinoamericanos. Joasban Amor también, Jesús Rojas, eh, María del Pilar González también, Ronnie Rivera, Nando Quintero, Melissa desde Caldas, buenas noches, un abrazo de corazón a corazón. Ah, no, ya está en Lima. Julio César Bastidas, María Beleño, Iván de Jesús, María Eucaris Taborda. María Beleño también nos saluda, nos dice, eh, para aprender, abrazos de corazón, Luis Fernando Valencia. Leti Tapia, Luis Fernanda Grisales, dices que se unió. Eh, ah, también Elena, Zúñiga, de la ciudad de Cartagena, Levis Mari, eh, Karen Narváez, Juan Muriel, y también tenemos a Mario Ortiz, Méndez Mari, Fernanda Piedraíta, una cantidad de oyentes televidentes en el, en el Facebook, Facebook Live. Live. Y en el chat de la página tenemos a Cristina Jaraba, Derely, de que está eh, desde Houston en Estados Unidos, Eynelet, que está desde Itagüí en Antioquia, Félix, que está en Ecuador, en sintonía desde Ecuador, y Leti reportando Sintonía, Atenta, desde Ciudad de México. Son todos nuestros oyentes. Ah, también nos escriben en el WhatsApp. Nos dicen buenas noches, gracias por toda la investigación que hacen para ayudarnos a despertar de la conciencia. Un abrazo a toda la mesa de trabajo. Mirelis desde la Gran Sabana de Venezuela. Un saludo para ella, Mirelis, que está conectada ya. En, el oriente, en la gran sabana venezolana. Bueno, ahora sí, sigamos eh, con lo que no, te a... decía. Te decía que ahora en, la, en, en lo que estabas diciendo diste una clave para entender cuál es el trasfondo. Tú decías que el Jesús y el mensaje que trajo fue un peligro para el judaísmo en aquella época. Tanto así que muchos judíos creyeron en ese mensaje alejándose del judaísmo. Muchos otros se sí. mantuvieron, por supuesto. Esto generó que el judaísmo, para no perder su su gente, su, su fe hiciera si el Sínodo de Yamnia incluso, hay, permíteme allí, los judíos expulsaron de las sinagogas a los cristianos, a los, a los, judíos cristianos. A los judíos cristianos hacen el Sínodo de Yamnia sacando todo lo, lo que ligara a Jesús con todo lo que oliera a Jesús dentro de los libros para definitivamente cortar sin embargo, el mensaje de Jesús trascendió y trascendió por el número de cristianos que siguieron replicándolo fueron, fueron perseguidos pero fue tanta la potencia del mensaje que el imperio romano en principio intentó a punta de, de sangre y muerte eh, total, eh, desterrarlo totalmente no pudieron y lo que hicieron para contrarrestarlo fue mezclarlo sin embargo el mensaje de Jesús manipulado y todo trascendió trascendió hasta nuestros tiempos sí porque lo utilizaron lo utilizaron sí lo utilizaron entonces eso evidentemente ayudó para atraer muchos adeptos a su religión sin embargo en estos tiempos recordemos que desde el lado del judaísmo se sigue esperando la llegada de su mesías pero del lado del cristianismo se espera la llegada o la venida o la segunda venida del Cristo. Del Cristo. Podemos decir, Salín, no sé si están de acuerdo, de que cuando hablamos de, las, de la venida del Mesías, nos referimos a un evento netamente breve. Netamente. Sí. Breve. Y cuando sí. hablamos de la segunda venida del Cristo, pues ya estamos hablando, si bien es una, eh, digamos, una consecuencia de lo que surgió desde el concilio de Nicea, podemos entender que es la segunda venida de la fuerza crística, claro. que primero empieza en el corazón de los hombres. Claro. Sí, eso es desde la, desde la visión eh, original como, como debería interpretarse. Sin embargo, bueno, los cristianos y evangélicos y toda la, todo lo que se desprende del, del cristianismo moderno esperan la segunda venida de Jesús. Sin embargo, desde la mezcla que se hizo en el concilio de Nicea, esa religión actual, lo que conocemos como el cristianismo, recordemos que es judeo-cristiana. O sea, hay una, hay una relación directa con el judaísmo uh -huh. por todo el tema del Antiguo Testamento. Es decir que... El interés judío de la venida de su Mesías repercute también en lo que los cristianos esperan como la segunda venida. O sea, hay una interrelación. Entonces, no siendo lo mismo. No siendo lo mismo. Sin embargo, ellos esperando a Jesús y a los judíos esperando a su Mesías, de este lado del judaísmo, porque recordemos que la llegada del Mesías judío representa la llegada de un líder mundial. Es decir, que gobierne las naciones, que traiga paz al mundo, como ya lo hemos expuesto en otros programas. Quiere decir que ese personaje debe ser aceptado por la población, pero como va a ser un personaje que va a surgir de una línea espiritual, de una nueva religión, porque dice la profecía que se hará pasar por Dios, se sentará en el templo, debe ser aceptado desde el punto de vista espiritual por los seres humanos, no solamente político, militar, sino espiritual. Y desde el punto de vista espiritual se necesita... Que las personas que profesen la religión cristiana y del lado cristiano asemejen a su Mesías, la segunda venida de Jesús, de Cristo, de Cristo a ese judío. tenga una semejanza o una relación con el judaísmo. Entonces, al hacer a Jesús más judío, cuando este personaje judío aparezca, no va, no va a chocar. Ahora, la pregunta es: ¿esto es, un, esto es una, una estratagema judía? Este es un estratagema desde el cristianismo moderno, porque hemos escuchado a varios pastores evangélicos hablar de Yeshua Hamashiach. Sí, ¿sí? y, de, y, de, y de mencionar y, eh, pues al pueblo de Israel como el pueblo elegido de Dios. Sí, los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes, hablan permanentemente del de pueblo de Israel como el pueblo elegido. El pueblo elegido. El pueblo Por elegido. eso hay una hay una relación directa judeo cristiana. Entonces, eso lo que decía, al hacer la imagen de Jesús como Yeshua Hamashia convirtiéndolo en una versión hebreizada. Uh -huh. Entonces eso hace de que el Mesías esperado por los judíos, cuando se presente, sea aceptado también, también por, por el cristianismo. cristianismo. Sea aceptado por el cristianismo. Es una, una jugada bastante, bastante no inteligente, sino astuta para presentar como único Señor y Dios al Mesías hebreo. Ahora, a nosotros nos parece importante, amigos oyentes, eh, con esta temática, hacer una advertencia, una advertencia respetuosa a los oyentes que en este momento están conectados, la gente que está en el Facebook también. Porque en Mateo 24 también se advierte por parte del mismo Cristo Jesús que muchos serán engañados. Muchos serán engañados en qué sentido? En el tema del Cristo. Es decir, el tema del Cristo va a ser un tema tan álgido, tan confuso, ¿sí? se le va a llenar de tanta confusión para que aquel que en un momento determinado se presente a la humanidad como tal, la humanidad crea que es tal. Por eso, este programa, cuando encontramos en la investigación Yeshua Hamasía, entendemos entonces la forma en que se pretende hebreizar, ese término no existirá, pero aquí lo voy a utilizar, me lo voy a inventar. Pero lo, lo vamos a adaptar para el programa. Sí, sí. <laughs> eh, intenta tomar el mensaje de Jesús y hacerlo cada vez más judío, para que se justifique el creer que el Mesías judío también es, representa la segunda venida del Cristo. Y ahí está el, la, el verdadero problema de todo esto. Por eso lo dije, una advertencia, un llamado respetuoso a lo que nos están viendo y escuchándonos, para que seamos capaces de comprender primero que la condición de la segunda venida de Cristo es una condición inicial, inicial interior. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de una esencia única en la creación. Cristo no es solo un hombre, no. Cristo es una esencia del vástago de la creación. Y esa esencia del vástago o del Cristo es una esencia viva en el cristal corazón de los hombres. Por eso se llama Cristo cristal. Pero no solamente en el, en el código cristal vivo del corazón, sino también en el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula habita esa energía y esencia que hemos denominado servit luz. Seres de vida luz. Esa esencia, esa luz, porque las partículas más ínfimas de la materia es la luz. Y ahí en el nucleótido se encuentra esa luz, que es la esencia crística en el hombre. Esto no tiene nada que ver con filosofías, no tiene nada que ver con gnosticismos, que también hacen parte de la misma manipulación, sino hace parte de ciencia espiritual, ciencia del espíritu. ¿sí? La esencia del espíritu la ciencia del espíritu. Entonces, entendemos que en la medida en que nosotros comencemos a limpiar que es todo el mensaje de transformación enseñado por el Cristo, cuando tú decías Salín, hace un momento de que debes amar antes de odiar. Ahí está hablando de una mutación, de un claro. cambio para que tú comiences a despertar lo que en esencia viva está dentro de ti en el cristal corazón y en tus células, en el nucleótido ahí tienes grabada la esencia luz, pero está cobijada de la peor forma de pensamiento y emociones que este mundo de ley de, de ley de Moisés instauró. Y esto que nos hace entender que nosotros no somos adoradores de Yahvé única y exclusivamente porque le digamos Yahvé a Dios o porque hayamos ido a un culto que nos enseñaron que Yahvé es Dios. No, sino que las enseñanzas mosaicas, que son 613 leyes, no solo fueron practicadas por los judíos sino que se estipuló como un programa que ha venido replicando toda la humanidad. ¿O acaso en un momento cuando alguien nos eh, nos agrede qué hacemos nosotros? Aplicamos la ley de Jesús, amamos inmediatamente, perdonamos inmediatamente. La reacción es no dejarnos hacer esto. Esa es la adoración. Esa es la verdadera adoración vale. a un falso Dios. Ya toma otro sentido. Por eso Jesús decía que si nosotros imitadores de, de su obra, el Cristo. el Cristo, entonces vamos a comenzar a despertar poco a poco a la esencia de luz que está grabada en nosotros. Allí empieza la venida de Cristo. Ahora vamos a tomar un símbolo también de la crucifixión para hacerme entender en este sentido. Cuando nosotros vemos a los judíos eh, preferir a Barrabás que al Cristo, también en toda esta simbolociencia se puede comprender lo que nosotros hacemos permanentemente entre nosotros. ¿Qué es lo que desatamos permanentemente de nosotros? ¿Qué es lo que soltamos con frecuencia? ¿Al Cristo o a Barrabás? ¿Qué termina siendo en nosotros Cristo cuando elegimos a Barrabás? Crucificamos nuestra esencia crística. Es tomar. La, Barrabás era un ladrón, ¿no? Claro, ladrón. Sí. Sí. Un, un, un personaje que representa todo lo contrario al Cristo. Exacto. Y cuando nosotros dejamos que una rabia nos domine, que una envidia nos domine, que. Todo este paquete de, de información negativa nos domine, estamos soltando a ese barrabás, a ese paquete oscuro grabado por la ley mosaica y la adoración a la ley mosaica. Aquí, cuando nosotros eh, recordamos el evento donde se le pregunta al pueblo quién quieren que le suelte, uno diría, hombre, pero tan sencillo decir, Cristo, ¿no? Era lo justo decirlo en ese momento. Bueno, eso fue hace dos mil años. Es lo justo lo que hacemos hoy. Nosotros soltamos o liberamos nuestra fuerza crística permanentemente cuando, por ejemplo, Jesús nos enseñó a que teníamos que perdonar hasta cuántas veces 70, 70 veces, 7. veces 7 somos capaces de perdonar, somos capaces de amar. Ahí estamos liberando la fuerza crística. Esa es la segunda venida en principio. Luego aparecería un fenómeno más poderoso que indiscutiblemente. Eh, Colocará a la humanidad frente a un momento de juicio, de enfrentarse o entrar en ese salón de los espejos para mirar su propia obra. Va a ser un momento, pues. No, tremendo. tremendo. Oye, esa venida del Cristo, eh, in, in, o sea, como lo dice la misma profecía, todo le verá. No es eh, o, o no viene por parte de señalamiento de alguien. Como por ejemplo, nosotros lo podemos asumir en lo que se nos advierte. En Lucas eh, 21, 6, perdón, 21.8, Y entonces le dijo: Mirad que no seáis engañados, porque ven, vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Es decir, cuando el, el hijo de perdición, cuando ese anticristo esté cerca, va a ser un líder que cada persona, o por ejemplo, el Papa Francisco. Eh, personas trascendentes como presidentes van a señalarlo como el salvador en ese momento y es allí cuando nosotros debemos tener esta cita muy en cuenta para no dejarnos bien, engañar hay una hay un mensaje que quiero que quiero traer para compartir lo que significa Cla Claudio Aranda nos dice saludos desde Chile a fin de cuentas se cumple una dualidad como se hace en varias corrientes filosóficas y religiosas el bien y el mal la fuerza crística y barrabás. Okay. Es importante entender la diferencia ¿no? en esta dualidad. ¿Cómo se nos mostró esta dualidad desde el punto de vista filosófico y religioso? ¿Cómo es el, el diablo de acuerdo a la visión eh, religiosa filosófica? Yo lo veo como un personaje externo a nosotros, ¿verdad? Un personaje que está dispuesto a hacernos caer permanentemente, como un ataque permanente. A lo que tenemos que comprender que esa fuerza de manipulación ya está metida también entre de nosotros. Sí, ya. Es decir, así como el nucleótido de la célula contiene la esencia crística del principio original, alrededor de la célula se guarda en cuatro capas velo todo el pensamiento oscuro y retorcido de la humanidad. Es decir, ¿dónde está realmente el demonio? Si bien es un programa de manipulación que cayó hace un tiempo. Está por, dentro, está está dentro, está por dentro está dentro, por eso el poder de la segunda venida dice en algún momento: acuérdense, muchachos, templo. El templo, de la segunda venida, un templo que es luz y, y ninguna tiniebla. hay en él. Cuando estamos hablando del templo, estamos hablando de este ser interior de toda la condición natural nuestra que debe comenzar a transformarse. Sí, eso en, en, en Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén dice que en ella pues es luz y no hay noche siempre siempre es de luz siempre es de día está hablando de esa condición donde ya la esa memoria de imperfección de error deja de ser y solamente está la fuerza crística. bien entonces eh, comenzamos a comprender de que ese proceso de liberar la fuerza crística no es otra cosa que reconocerse dentro del bien todos los conocimientos que nosotros podamos disponer en nuestro proceso de búsqueda tienen que llevarnos a un solo camino y es nuestra transformación. Cuando un conocimiento solo queda como eso, como un conocimiento que queda simplemente como un dato que está grabado muy bien en mi mente y que puede en algún momento determinado pues compartir con los demás. Pero si ese conocimiento no se transforma, no se traslada en aplicación para resolver mis más grandes temores, dudas, miedos, rencores, entonces prácticamente pues no nos sirve de nada. Por eso el mensaje de Jesús no es un mensaje muerto religioso. Tiene que ser un mensaje interpretado para lograr aplicarlo dentro de cada uno de nosotros. Que es lo que no se quiso hacer dentro de la manipulación del de Cristo greco-román. Sí. Cuando le dije, no, solo acepta a Jesús en tu corazón y listo. Listo, está salvo. Listo. Sé parte de la iglesia y está salvo. Así se ha manejado la información irresponsablemente. No solo eso. ¿Cuál es la verdadera religión? Nos enseñaron los, los apóstoles. ¿sí? Acciones justas y verdaderas. En la medida en que nosotros nos transformemos y practiquemos cada vez más acciones justas para con nosotros dentro y para con los demás, hombre, esa es la verdadera religión. Y no necesariamente tiene que estar usted dentro de un templo. O estándolo, practíquelo. Estándolo, practíquelo. ¿Verdad? Porque si usted considera de que necesita congregarse para recibir el mensaje de Cristo, pues una buena intención. Pero tiene que transformarse esa presencia y esa búsqueda en una transformación. Y es lo que tanto nos falta a nosotros como humanidad. Y eso es una también de las contradicciones cuando el, el Cristo también hacía referencia a las tablas de piedra, que eso eran letra muerta. Y la ley estaba viva en cada uno de nuestros corazones precisamente para ese actuar que nosotros debemos tener para eh, llegar a esa condición de la Segunda Avenida. Y además también acordándonos del proceso de Juan el Bautista, que él también nos dio unas claves de arrepentidos, enderezar las sendas y dar frutos de ese arrepentimiento. Es también ese llamado a ir gestando permanentemente la Segunda Avenida en mi templo, en mi mente y en mi corazón. Bien, saludamos a Greli Herrera. Ella está, dice que ya sabemos dónde está, oyente fiel, ella está en San Francisco, con Dinamarca, un hermoso municipio del departamento andino, en la parte central de nuestro país, Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca. Un abrazo para ella y todos los oyentes que allá están conectados. La mayor batalla, dice ella, la mayor batalla está dentro de nosotros. Ahí donde está el enemigo. Dentro. La luz del Cristo contra las tinieblas. Barro, que es el barro, ¿no? También nos saluda William desde los Estados Unidos. Nos dice saludos, Neil, y a ti, a ti y a toda la mesa de trabajo. Gracias, William, para ti también y toda tu familia que está conectada a esta hora aquí en Descubriendo. Bueno, a este, ya en este punto del programa creo que hemos expuesto la, pues, la visión de la, de la mesa de trabajo. Tener en cuenta lo que concluimos hace un momento, ¿no? Tanto la visión eh, greco-romana como la visión hebrea de Yeshua Hamashia, que bueno, hoy en día pues muchos, eh, como está tomando fuerza la versión hebrea, si hay una disputa con quienes defienden la, la imagen eh, grecorromana de Jesús. Uh -huh. Sin embargo, la religiosa, ¿no? la religiosa. sin embargo, la en, la, en la investigación de, de la mesa de trabajo hemos encontrado y concluido nosotros que ambas visiones están alejadas de lo que realmente fue el Cristo. El Cristo. Fue el Cristo, el Cristo claro. Teniendo en cuenta que empezando de que era un, un personaje con una esencia estelar, no era terrestre. Entonces, ni era judío ni era grecorromano. Y cuyas enseñanzas no buscaron en ningún momento crear religiones ni, ni judeocristiana ni hebrea. Entonces, pero al contrario, vino a liberar al hombre de todo eso. Vino a liberar al hombre, exactamente. Cuando él habló de cuando él, Jesús hablaba de la ley, porque se toman esas, esas palabras cuando él dice que yo vengo a cumplir, no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Se cree que la ley que él vino a cumplir fue la ley de Moisés, pero ya hemos explicado cómo en, en muchas oportunidades él lo que enseñó iba en contravía a lo que Moisés había en, en, entregado. Entonces, de la ley que vino hablando el Cristo realmente es la ley de la vida, la ley que mantiene los universos, la ley que mantiene la vida en el planeta, la ley que evita que los hombres se maten los unos a los otros, la ley que está grabada en el corazón. Esa es la ley que vino hablando realmente el Cristo. Así es, y definitivamente eh, otro personaje que nos ayuda a comprender esta lucha que nosotros tenemos interna es Pablo de Tarso en Romanos 7 cuando dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí está esa lucha permanente. El, el hombre interior y el, pecado y, el, y el barro. Y también pues lo asemejamos a lo que sufrió José con el apócrifo pues, que, que, que acabamos de leer. Esa lucha que tienen con los sentidos, esa lucha que tienen con esa, con esa sensación de siempre querer hacer el pecado. Y en definitiva, en este tiempo, también por, por la sincronicidad que nosotros estamos viviendo, esa lucha se nos está intensificando cada claro, vez más. Entendiendo el pecado como aquella acción, pensamiento u emoción que están dirigidas para negar la verdadera esencia espiritual del ser. Así es. Importante. Claudio Aranda dice: el libre albedrío del ser humano lo hace luchar constantemente con su esencia maligna, el camino ancho y fácil. Algunos se acostumbran a lo malo y no pueden dis distinguir. Esa malignidad, porque tienen la, porque tienen cauterizada la conciencia. Excelente ese comentario. Claudio dice, también dice, qué bueno es escuchar estas charlas gracias a la tecnología. Estamos a kilómetros de distancia, pero hablamos el mismo lenguaje. Eso sí, eso sí fue un cierre espectacular. Sí, ¿Ah? sí. es la misma esencia. Aquí que podemos comprender con este mensaje. Una frase de Jesús tan contundente que dice que el que es del Padre, las palabras de él escucha, sí, las claro. la reconoce. ¿Por qué? Porque la esencia viva de la ley eterna del Padre Creador Universal, del vástago y del Santo Espíritu de la creación, se encuentra viva en el hombre. Solo que la adoración, entiende, entendiendo saber qué es la adoración, ¿no? la adoración a lo impuesto como verdad, que es la mentira le ha negado al hombre esa esencia. Pero vuelvo y repito, estamos en un momento en que por programación, por cómo le dirían muchachos, L lo de la sincronicidad solar. O sea, sí, por, una, es una programación de, de ciclos universales. Estamos, estamos pasando por ese ciclo a despertar. Mucho. Entonces, ese, esa manipulación, a pesar de que está allí, comienza a ser eh, tocada por un despertar interior en muchos hombres del planeta Tierra. Y seguramente muchos nos conectamos y nos reconocemos. Las palabras las reconocemos. Ahora, esas palabras se reconocen en la medida en que seamos, estemos más limpios de, tanta, de tantos paradigmas mentales que la otra fuerza instauró en nuestro cuerpo mental. Saludamos también en el chat de la página de la emisora, amigos oyentes, que están allí en la, en la página de la emisora viéndonos o escuchándonos mejor, a Pablín, Pablín que nos escucha, nos dice Pablín, buenas noches, saludos a toda la mesa de trabajo. La Plata Argentina, Pablín vive en La Plata, excelente. Fuerte abrazo para él. También Rosy, saludos desde Venezuela, Moisés y Rosy. Bueno, Moisés debe ser un compañero de ella, ¿verdad? Que está ahí conectada, conectado. También dice Anónimo 8010, qué tema tan interesante, excelente, atenta, muchas gracias. Marta Villalobos desde Medellín. Me un abrazo. Saludos, se le extraña. También Ineled nos dice muchas gracias a la mesa de trabajo, mis buenos amigos. No cambien esa energía de alimentar o esa esencia de alimentar nuestros espíritus con información relevante a nuestro corazón. Gracias, señalé. Mari Gaby dice: saludos cordiales desde el oriente venezolano. Gracias por compartir parte de este conocimiento y enriquecer cada día más el mío. Un fuerte abrazo. Sí, hay varios oyentes de diferentes lugares de nuestra querida y hermosa América Latina. Iván Corbacho también está conectado, saludándonos. María Cristina Jaraba. Nelson Lambraño, Ismael Lambraño, también nos escriben desde Medellín y nos dice: Un saludo, muchachos, un fuerte abrazo desde Medellín. Felipe Gutiérrez, siempre escuchándolos. Saludo para ti, Felipe. Y también nos escucha desde Barranquilla, Trinidad. Un abrazo para ti, Trinidad, que estás atenta escuchando la información de Descubrir. Bueno, yo creo que este programa hoy estuvo muy bueno. Me gustó. Sí. Aquí deja, aquí, deja, aquí deja Pablín una, una pregunta. Dice, ¿Jesús realmente tenía lazo de sangre con Abraham como lo dice la Biblia o es una simple manipulación? Bueno, eso lo, lo explicamos ahorita, de que cuando la Biblia nos muestra la ascendencia hebrea que supuestamente tuvo Jesús, esa ascendencia de, de patriarcado se corta cuando uno comprende por lo mismo que los documentos enseñan que Jesús no tuvo padre biológico, José no fue su padre, por lo tanto, de ahí para atrás la línea se corta. No hay, un, no hay una, una conexión de sangre, de genética con el pueblo sí. que es, se desprendió de Abraham. Recordar, para entender este argumento que está dando a Paulín, y es que en la tradición hebrea, eh, la descendencia y la ascendencia se medían, se entendían a través de los padres. padres. Claro. Es un patriarcado. Recuerden entonces, primero fue Abraham, que después se convirtió en Abraham, cuando Yahvé lo, lo hace, le, le llama para hacer un pueblo. Después él tiene a Isaac, de Isaac, eh, Jacob, 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 las 12 tribus de Israel que son hombres, varones. La tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Neftalí, de Benjamín, de sí. José, varones. Después está eh, el rey de, eh, Moisés, aparece Moisés aparece el, el rey David, Salomón, hombres, hombres. Entonces, si usted quiere ligar a Jesús con toda esa tradición hebrea, se rompe cuando usted comprende de que Jesús no tuvo padre biológico, no lo tuvo. Entonces, no podemos decir, con ese sencillo análisis, sin siquiera investigar en, en documentos apócrifos, cuando comenzamos a leer la esencia y la estirpe de Jesús, evidentemente sabemos que no era de, del, planeta. del planeta. Más bien, yo, yo pienso que esa, esa, esa necesidad de sumar a Jesús, a la tradición hebrea fue ahí Constantino con su concilio de Nicea, sí. porque ni los hebreos les interesó eso. Sí, no. Ni a los judíos les interesó eso. Y si ni siquiera lo reconoce. No, no, lo, no lo, lo reconoce les interesa. Mira, sencillo. Hay que ser claro y directo. al mataron. A, al Cristo lo mataron. O sea, uno cuando comienza a darse cuenta de, todo este, de toda esta cuestión, lo mataron. Entonces a nosotros nos enseñaron las religiones que el Cristo vino como sacrificio del Dios Padre Eterno para limpiar nuestros pecados. Entendamos y seamos claros. De los únicos que pedían sacrificio para expiar pecados eran los falsos dioses de la antigüedad. En ellos, si sí era propio la expiación de pecados a través de sacrificios, incluso hasta humanos. Entonces, es completamente absurdo creer, como se ha manipulado desde hace mucho tiempo, de que eh, la muerte del Cristo simplemente fue un sacrificio, el último sacrificio. No, no, eso no fue un sacrificio, fue un crimen. Pero detrás del crimen, Jesús produjo la consumación claro. del plan eterno en el hombre. ¿Por qué lo digo? Porque una vez Jesús enfrentado al crimen, donde lo llevaron primero los judíos en compañía de la orden del imperio romano, detrás de eso Jesús dejó los símbolos específicos y claros para interpretar en el proceso que es más importante de su mensaje, la resurrección. La resurrección y con ella la vida eterna. No son no son palabras bonitas. En la medida en que comienza a despertar la fuerza crística que mencionábamos ahorita, esa es la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos de barro a cuerpos luminosos, que fue el símbolo de la luminofulgurancia. No, y, y es algo que Pedro eh, una vez muere Jesús le, le dice a los judíos en Hechos, cuando les dice en, en, en Hechos capítulo 3 Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado los muertos de lo cual nosotros somos testigos. Ahí les dice en su cara, nos sí, lo mataron. ¿no? Tremendo, Eso es así. Sí, aquí estamos en vivo. En vivo y en directo, compartiendo con todos ustedes. ¿Nos preguntan? ¿Están en vivo? Sí, estamos en vivo. Y Pablín nos dice, los felicito por el programa de hoy. Un abrazo para Pablín allá en Argentina, el sur del sur, el continente americano que cierra allá con la tierra del fuego, ¿no? Sí, señor. Hermosa tierra que tiene también una promesa por realizar los hombres que viven allá. Para el nos conectamos, también. qué bueno y qué bueno. Me, me encantó mucho el mensaje de Claudio, ¿no? Él decía que nos integramos en un solo un solo sentido, un solo sentir, a pesar de una sola minutos. necesidad espiritual de verdad, desde lugares muy remotos, gracias a la señal en línea de RCPC y también para los oyentes que nos están viendo en el Facebook Live. Sigamos aprovechando las tecnologías a nuestro favor en este proceso de transformación real y verdadera. Bueno, muchachos, nos vamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Descubriendo. Eh, realmente ha sido un programa que nos ha enriquecido. Lo, lo sentimos así y queremos transmitirle esa alegría a todos ustedes para que sientan que esa luz que fue programada a despertar ya está despertando. No, agradecerle a los oyentes por la sintonía, por sus mensajes, cada mensaje de los oyentes que pues, eh, pues nos vemos reflejado ese, ese agradecimiento, esa gratitud por compartir estos conocimientos y es lo que nos motiva a seguir en la investigación y compartir lo que, lo que encontremos en la búsqueda. Y no, eh, extenderé la invitación para que cada viernes nos acompañen, compartan los audios, difundan para que esto llegue a muchas más personas. Juan Manuel. Bueno, no, agradecerle también a nuestros oyentes y sobre todo lo más importante de cada programa es que tengamos una conclusión eh, más o menos segura para seguir investigando y también el llamado que les hacemos es a resucitar todas esas emociones y todos esos paradigmas mentales para ir adquiriendo ese cuerpo. ¿eh? Claro. Le quiero enviar un saludo especial a una guerrera de la transmisión del mensaje de luz. Ella es Elena Zúñiga. Yo, y lo voy a decir públicamente, esta, esta mujer tuvo mucho que ver con la comprensión que tuvimos de este saber hace ya 15 años atrás. Fuerte abrazo para ella, que nos cogió de su mano y nos guió para que entendiésemos todo esto. Gracias, Elena. Abrazo para Elena, hombre. Sí, señor. Bueno, muchachos y estimados oyentes, muchas gracias por conectarse, por estar pendientes a www.rcpc.co y también al Facebook Live de Radio Cultural Planeta Conciencia. Nos conectamos nuevamente con ustedes el próximo viernes a las 7 y 30 de la noche, aquí mismo por este canal. Y recuerden que el diferido de este mismo programa lo pueden escuchar el martes a las 9 de la noche, aquí en RCPC. Ahora bien, si quieren tener más material, pueden entrar a la página descubriendo.com.co. Allí pueden descargar los audios de los programas, está en audios, pueden ver los diferentes videos que hemos venido realizando y también pueden leer los artículos que son de, muy, de mucho interés para este proceso de búsqueda. Muy agradecidos y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.